Vamos, chicos, con el último partido de la tarde, con el último partido del día. SK contra Mad Lions. Si gana SK, Terrak, sí. Si gana SK, empatarían a 3 victorias todos los que no son Vitality. Todos los que no son Vitality por estar eliminados, por entrar al top 8, sí. Empatarían a 3 victorias por mañana. Lo cual significaría problemas para todos esos equipos como pueden ser Astralis o puede ser el conjunto de KOI si quieren tener un poquito de ventaja, porque si estás en esa tesitura o incluso si eres fan de los chavales de Suiza de BDS, prefieres que Mad Lions en esta partida para tener mañana un día un poquito más calmado, porque en el caso de que SK pierda, pues estás con 2 balas. La primera es ganar tu partido, la segunda es que no lo gane SK para estar en los mejores de 3, que no te daría el mejor seeding desde luego, pero al menos estarías en la siguiente fase y a partir de ahí se puede remar. Nuestro vigente campeón, ni más ni menos, se consiguió llevar el título después de entrar en un desempate en la 8ª/9ª posición contra el conjunto de Heretics, con lo cual todo es posible en este formato de la LEC de cara a depurar un equipo que recordemos que todos aquellos que estén clasificados para los mejores de 3 no es que tengan una semana para depurar estrategias, sino que tienen 2, ya que la LEC se descansa esta semana, que vamos a empezar mañana lunes. Es decir, que mañana habrá jornada de la LEC, pero sábado y domingo de la semana que viene no la habrá. Sí que habrá de Superliga por el tema de que estamos de jornada presencial, pero para los mejores de 3 nos faltan aproximadamente unos 13 días, más o menos, donde ya estarán pensando en ello equipos como, por ejemplo, Excel, que han conseguido su pase en el día de hoy, o también el conjunto de Mad Lions, aquí presente, porque pese al 4-3 con los resultados del día, ya están garantizados en los mejores de 3. Evidentemente quieres cerrar con buenas sensaciones y con un buen seeding para ese sorteo de los grupos, pero de momento hay que cerrar la jornada y veremos si los de Mad Lions se recuperan después de lo que pasó en el día de ayer, donde cayeron contra el conjunto de Heretics. Vamos a ver qué pasa, porque Mad Lions debería ser un claro favorito, pero es lo que comentas, no vienen en el mejor momento. Van 4-3. Tienen solo una victoria más que todo ese bloque de 3. Obviamente ellos ya están dentro. Quieres más seeding, pero ya parece complicado. Pero sí que ha dado una sensación de que Mad Lions ha ido perdiendo fuelle con el paso de las jornadas. Y SK Gaming, obviamente, tampoco viene bien, y más teniendo en cuenta que es un equipo que quedó cuarto en invierno, pero no se pueden permitir caer eliminados si quieren estar en Montpellier, porque es de esos equipos que sí tienen puntos, pero necesitan seguir sumando en este split. Vamos allá, a ver qué es lo que quieren hacer y lo que quieren remar. Recordemos también que aunque estés clasificado, como es el caso de Mad Lions, esos puntos que comenta Champi dependen mucho de dónde arrancas en ese bracket de la Season Finals. Que es importante porque si eres… Ahí sí que es importante, el top 4 es clave. Claro, top 4 para la Season Finals, es decir, ser uno de los 4 equipos con más puntos, porque ganar solamente te garantiza estar clasificado. Luego ya según los puntos vas como seed 1, seed 2, seed 3, 4, 5 o 6. En el caso de Mad Lions ahora mismo es el equipo con más puntos, con lo cual lo tienen fácil para hacer ese top 4 que te garantiza tener 2 vidas para meterte en el Mundial y, por supuesto, levantar el título de campeón absoluto de la LEC. Por otro lado, también ser primero o segundo implica que tienes más comodidades en los mejores de 5. Pero, sobre todo, yo creo también que los fans de Mad Lions van a buscar sensaciones, buscar ese gen del Mad Lions campeón que tuvimos durante primavera, que consiguió sacar garra en la peor de las situaciones y dejarlo de atrás como un tropiezo, recuperar ese 3-0, ese aura de podemos entrar el early game, pueden salir mal los primeros minutos de la partida, pero luego en las peleas 5 contra 5 sale la magia y pueden imponerse aunque vayan por debajo. First pick de Emilio, para SK, un seguro, y Mad Lions que, oye, responde con Sejuani Azir, que es algo que le ha funcionado a BDS, podemos decir, yo creo, en el partido anterior. Sí. Le ha funcionado, al menos creo que han sido muy relevantes, sobre todo en esa última pelea, la partida de Nuke ha sido espectacular, pero que contra Emilio igual no funcionan también, Ya, sobre todo porque la definitiva de… Va a venir a inventar SK Gaming, O sea, va a ser Lucian Milio en el carril inferior, lo tengo bastante claro, salvo que me sorprendan con un cambio y un pivote, que podría ser esto, que es algo que me creo mucho más, porque en situaciones de tensión normalmente quieres tener cuantas más redes de seguridad posible mejor. Y en este caso, el chaval Emo de la Luna, que va a sacar todo su arsenal para intentar darle a SK las mayores opciones para meter
esa cabecita en los mejores de tres. Decía que iba a ser complicado que Maldaño se iniciara porque la definitiva de ese Juani es solamente un objetivo y si no, Samilio va a poder gastar la R, el aliento vital, con tal de quitarle CC a sus compañeros de equipo. Composición muy básica. De 5 contra 5 la que está buscando el conjunto de SK Gaming, a la que añaden una Poppy, que a la vez es la Frolin, y a la vez va a intentar evitar que entre tanto la Sejuani como el Azir. Se va a buscar un combo. Asoman varios picks de la Toblin, pero no me creo ninguno de ellos a ciegas para el conjunto de Maldaños. Espero más bien un power pick o la respuesta de el AD Carry Support. Un Renekton tal vez, ¿no? Pero sí, era respuesta del Support directamente. Blitzcrank, sin saber qué AD Carry van a tener, confían en este Blitzcrank, pero por ejemplo yo creo que Kai'Sa la van a banear. Yo creo que también es posible. También puedo llegar a emparejarlo como un es real, por ejemplo, y sencillamente tú te dedicas a buscar jugadas, a forzar cositas y ya está. También puedes pillar a Varus para hacer el combo y bustear a la gente en el caso de que quieras tener una de carry de letalidad, teniendo en cuenta que ya tienes DPS en el carril central por parte de Niski con este Azir. Otra de las opciones habituales que estamos viendo en este parche pues implicarían campeones que igual no pegan tanto con lo que puede ser el Blitzcrank. La Jinx, por ejemplo, de Karthi, que se la acaban de banear. Entiendo que es más que por el rango que por otra cosa, porque con Blitzcrank en sí mismo tampoco es algo que ilusione demasiado. No, la verdad es que no. No ilusiona demasiado. Yo, para mí, Kai'Sa es lo que más me gusta dentro de las opciones que tienes. Pero verdad, contra Poppy lo pasas mal. Pero, ojo, tienes mucho engage también con la Sejuani. Un campeón que te pueda seguir a la iniciación. Yo ya y que con Blitzcrank Varus está bien. A ver, el Varus, viendo también las compos que estamos teniendo hoy, creo que es lo más estándar. O lo que mejor puede funcionar. Pero es que no me gusta el Varus contra Emilio, tampoco. Yo creo que sencillamente ganas el push y ya está. Y en caso de que el Blitzcrank meta un hachito, entonces ya pues lo busteas o al Milio o al Aphelios, cualquiera de los dos, antes de que las curaciones tengan efecto. Pero está la cosa un poco complicada también. Lo veo más como garantía del push y del 2 contra 2 que en sí mismo el hecho de que vayas a counterear lo que quieren hacer. Porque ahora mismo el 5 contra 5, cuando tienes un Blitzcrank, ya dependes mucho más de lo que haga el Blitzcrank en sí mismo de lo que sea la de carry. Porque puedes piquear una Jinx, aunque esté baneada, para que la gente me entienda el ejemplo y machear el escalado, que realmente en el 5 contra 5 puro y duro el Milio va a ser mejor, a no ser que Blitzcrank meta un gancho a alguien crítico. Pero nos olvidábamos de este. Draven. Me mola, ¿eh? Me mola el formatín. Ahora, esta respuesta de SK me gusta mucho también, ¿eh? Cualquiera de los dos vale. Malfite es el mejor, en mi opinión. Que igual nos pero el Sion te vale también, ¿eh? El Sion te vale también y siendo irrelevant juega muy bien el Sion. Ahora, el mejor es Malfite. Ya, la cosa es que igual yo lo que digo, a lo mejor a ciegas nos acaban de atrever. Pero ¿y por qué? ¿Qué te pueden sacar? Que fastidia tanto el Malfite arriba. Ya. Con Sejuani. Pues bueno, un Renekton que está baneado además. Como... Al final es Gragas, parece ser, ¿no? El pick, aunque todavía no conocemos el midlaner. Podría ser este Gragas, aunque sería extraño, la verdad, ver a Gragas en la calle central. Enseñar Sylas, tampoco creo que sea la selección para enfrentarse a Zin, aunque es un pick que funciona bien contra Fear, siendo honestos. Pero lleva mucho tiempo fuera del meta, no sé si Sertus querrá jugarlo. Iba a decirte a Kali, pero está baneada, así ya que va a ser Sylas, sí. La cosa está en que hemos visto precisamente un Sylas hoy, no era este matchup, lo ha jugado el líder contra la Tristana de Abedague, lo ha solo killeado, si no me equivoco, en dos ocasiones, pero es verdad que luego igualmente ha perdido la partida. Lo que me preocupa tampoco es el hecho de lo que pueda llegar a hacer el Sylas, porque tiene buenas definitivas que robar, la Falange Imperial, la Prisión Glacial, son todas muy buenas, incluso la definitiva del propio Blitzcrank puede hacer bastante daño en área, pero es que palmas la prio. Pero muy bestia, sí. Los primeros minutos de partida contra la Fear, te va a pusear de gratis, el Yoya te va a poder traquear muy fácil a Markun, y eso debería hacer mucho más sencillo jugar en la parte de abajo del mapa, porque es claramente la línea a la que quieres snowbolear y a la que le quieres destinar los recursos. Tenemos Gnar en la parte de arriba, típico matchup donde la cosa no debería llegar a demasiado, donde la prioridad va a ser para Maldaños, y podemos hablar de que tienes dos líneas por parte de Maldaños que deberían ganar el push, y la tercera, que solamente con la amenaza de Lolin, también podría llegar a ganártelo, lo cual le va a hacer la vida un infierno a Markun. Sí, Markun no va a tener una partida fácil, ni mucho menos. Has piqueado la Poppy muy pronto, sabiendo que contra Zir Sejuani te encajaba, pero al final SK se ha quedado con esa compo disengage para hacerle espacio a la Felios. Y acabamos de ver una partida en la que Terrak hemos visto lo que pasa si toda tu composición depende de Felios. Espero que no le pase a SK Gaming, ¿no? Veremos cómo termina realmente la partida para ellos, pero contra un Blitzcrank además. Pues es risky al final darle tantos recursos a un único personaje. Veremos qué tal la partida. Al final están seleccionadas ya las dos composiciones. Me quedo con las ganas de haber visto un Milio Lufian y una versión muy agresiva de SK viniendo un poco sin nada que perder. Porque, a ver, sí tienen que perder realmente, ¿no? O sea, pueden quedarse con dos victorias y ser el equipo que peores opciones tengan para mañana. Así es. Pero es verdad que es un partido en el que son los underdogs y vienen a dar la sorpresa. Ya, no tienes nada que perder en el sentido de que ahora mismo la dinámica es muy mala de SK Gaming. Y eso todos sus equipos venidos a menos. Estábamos hablando de que Vitality se le dio bien la primavera, así que se le dio bien el invierno, donde parecía que podían llegar a hacer cositas, pero
Algo pasó en primavera y el equipo no ha vuelto a ser el mismo desde entonces, encadenando racha de derrota tras racha de derrotas. Y llegaban a este split con una bastante monstruosa de hasta creo que 9 derrotas consecutivas, lo cual es una barbaridad. Y como podemos ver en el parcial de 2-5, no ha mejorado mucho la cosa, según han pasado los días y según han pasado las jornadas. Han llegado algunas victorias y de ganar aquí se te abren las puertas del cielo porque ya dependes de ti mismo y mañana sería un juego de ver quién es el equipo que consigue rascar las victorias para sumar la cuarta y clasificarse automáticamente a esos mejores de 3. Pero de momento, es que si eres fan de Koi, quieres animar a Mad Lions, porque habría que mirar cómo están los desempates directos y tal, pero si gana ese que esta partida y por lo que sea Koi pierde mañana, ya la hemos liado y tenemos que sacar al Excel de los desempates para ver quién se queda fuera, porque el corte va a estar en 3 y tú tienes 3 victorias y va a mirar ahí mucho que ver con quién has ganado en cada uno de los enfrentamientos directos. Sí, además no va a haber desempates, eso seguro. Pero no va a haber desempates, pero como sea un triple empate donde tú tienes un 0-2, te quedas fuera. Exacto. Es a lo que me estoy refiriendo. Es justo lo que te iba a decir, ¿no? Que digo, no va a haber desempates, pero hay que estar pendiente, hay que sacar el abaco, hay que sacar la calculadora y ver qué pasa mañana, que sin duda va a ser una jornada terra muy, muy emocionante aquí en la LEC. Y la semana que viene no hay LEC, la semana que viene el fin de vamos a estar en Dreamhack con la Superliga. Vale, tengo malas noticias. Pero vale. ¿Qué pasa? ¿No hay Dreamhack? No, sí que hay Dreamhack. No era por eso. Iba por, en plan de Koi tiene perdido el enfrentamiento directo contra SK, contra BDS, y el otro que puedes empatar era Astralis, que te enfrenta mañana. O sea que… Claro, pero… Que gane Mad Lions. No es para quedarse fuera, ¿no? Sí que sería para quedarse fuera. No, si, pero si gana SK aquí, ya está en un triple empate, es lo que me refiero. Claro. Los enfrentamientos directos no benefician a Koi. Ya. Lo contrario. Entonces, digamos que en el caso de que todo el mundo empatado… Ah. Es cuando miras los enfrentamientos directos de Koi y dices… Más te vale ganar mañana. Ya. A eso me refiero. Sí. Bueno, al final, Me refiero, si SK gana aquí, mañana Koi pierde, SK pierde y BDS pierde, el que se queda fuera es Koi. Porque tiene un 0-2. A eso me refiero. Así que… Sí. Es muy rocambolesco, pero puede pasar, ¿no? Ganchito de Kailisang en la botlane. Aguanta 2 con el curar. Se incorpora Markun también a la jugada, queriendo darle la vuelta, convirtiéndola en un 3-2. Al final parece que el profesor respeta, aguanta, retrocede y 2 ha perdido el curar. Fantasmal gastado también por parte de Exaking y, por supuesto, la prioridad de la botlane se la va a quedar Mad Lions, que podrían rotar ahora por Markun, que está invadiendo y se ha encontrado con el Yoya. Markun que se marcha, la piña explosiva no le ha hecho un favor a Javier, la verdad. Así que abandona el holandés la jungla enemiga. Sí, pero sabes más o menos dónde está el Yoya, aunque tampoco creo que vaya a ser demasiado problema porque la Bolden va a seguir puseando y no sé qué ha pasado abajo. ¡Este gancho! Eso ha sido, sí. Vaya medición de regla que ha tenido aquí, sí, el profesor, porque ha pasado rozando al el minion. Sí. Ey. Ojo, el gankeo de Markun puede ser prometedor. Niski se quiere marchar. Buen destello de Markun. Tiene que flashear el belga, pero va a ser primera sangre para SK Gaming. Kill que se queda a Sertus. Qué bonito lo ha hecho Markun. Sí, le ha cancelado la E, las arenas movedizas, le ha forzado el destello y tenía el rojo todavía Markun, con lo cual ya estaba completamente vendido Niski. Y es kill importantísima para Sertus, que se coloca por delante en el marcador de oro y le va a permitir farmear unos cuantos minions con un reset prácticamente regalado a base, que va a buscar, me imagino, el catalizador de los eones para aguantar el pokeo que le va a ejercer el Azir. Aparece el Yoya posiblemente para buscar un reset fácil a Niski, que pueda más o menos recoger la oleada, rebotarle y dejar una posición un poquito más beneficiosa. Evidentemente no se va a marchar a base porque viene de ahí, pero este tipo de gameplay el que estamos esperando. Aquí 2 se quería quitar a Blitzcrank de encima, pero el gancho ha sido a máximo rango por parte de Kailisang. Pierde el destello el support de SK Gaming y está empezando a pasarlo mal ya a la botlane de SK. Es verdad que se mantienen bien en farmeo mientras hemos repetido el gankeo de Markun. Y como bueno, le ha cortado el desplazamiento a Niski por no querer flashear, luego ha flasheado igual y encima se ha muerto. Ya. También creo que tarda un poquito, ¿eh? Creo que podía haber gastado la E antes de forma preventiva, o aunque sea hacia arriba, con tal de que si te empujaba la pop y te casas. Vaya cadena, se ha metido Sertus, ¿eh? Pero pueden ser un arma de doble filo ahora para el millionaire de SK Gaming, que tiene que quemar el destello. Retrofe de Sertus, se va a marchar, pero se ha metido el solo en un lío. Sí, al menos, mira, sacas ese destello y algo que puede rascar Javier en el carril central mientras peta la piña de visión y va a ver cómo Markun se hace el cangrejo de la zona superior del río. Y con esto creo que Markun se ha hecho ambos cangrejos, aunque no se nota demasiado en la diferencia de farmeo, porque gracias a asistencia va por delante Markun 200, que es lo que le ha dado esa primera sangre del carril central. En la parte superior al medio Chase sí que puede rebotar la oleada y empezar a golpear esa primera placa que debería de caer a su favor, mientras que la botlane del conjunto de Mad Lions tiene que seguir jugando de forma súper agresiva en ese 2 contra 2, perdón, donde Kailisang ya ha utilizado bastante el gancho, aunque te desplace el minion con la pelota.
tú te traes para atrás, el gancho recorre la misma distancia igualmente y puedes amenazar a un 2 que de momento no tiene destello. Sí, 2 que, bueno, sí que lo ha intentado un par de veces, pero los dos ganchos que le han dado han sido uno curar y otro el flash. Y mira que en este con la pelota, aún se quitaba un poquito de encima Harrison, pero le ha impactado igual el gancho. Esa interacción que no funciona así, ¿no? Una vez ha salido, por mucho que el Lickan se vaya más lejos, te va a juquear igualmente. Esto sube al 6 irrelevant, que no ha vaqueado aún, ¿eh? Pero se va a marchar para base ahora. Podría ser incluso mejor para el Blitzcrank, ¿no? Quiero decir, o sea, el momento que tú tiras el gancho, aunque no, tú claro, empujes el Blitzcrank hacia detrás, el gancho sale desde el mismo sitio, recorre la misma distancia, pero te lleva hasta Blitzcrank. Con lo cual, si te has empujado más atrás al personaje, sí, te vas a ir todavía más atrás. Efectivamente, efectivamente. Es mejor para Blitzcrank. O sea, la idea es tirarlo antes, ¿no? De manera preventiva, para que no le dé el gancho, pero si Blitzcrank tira justo el hook en ese momento, pues sí que es verdad que le das un poquito más de distancia. Está Markun en bot, ha aparecido un par de veces, pero sin llegar realmente, ¿no?, a participar de la acción Markun, salvo en ese ganqueo de la calle Fantral. También le hemos visto, ¿no?, invadir, o sea, en general está siendo muy proactivo el jungla de SK Gaming, que sí ha encontrado esa primera kill, pero está mal daños por detrás en oro. El Joya, que está jugando un poco más pasivo, está buscando ahora este dragón elemental de nube, que es el primero de la partida para los leones. No creo que Markun pueda entrar a robarlo, aunque está bajando lento el dragón. Tiene visión SK, pero es objetivo neutral para Mad Lions. Primer dragón de la partida para ellos, Terror. Sí, vamos a ver si pueden dar una kill a Driven pronto para empezar a snowballar esta partida, porque podemos ver el overlay de la ley que tiene 163 cargas. Y lo comento porque efectivamente es la jugada que busca Mad Lions. Lo intentan, el gancho lo ha fallado Hylissa, no hay oleada, no quiere divertir el Joya sabiendo que no tiene disponible la prisión glacial. Se marcha Mad Lions. Lo han intentado, sí, sin Q de Blitzcrank, pues. Ya, y que tampoco había definitiva con Sejuani, ¿no? Al final, si el Joya fuese a nivel 6, podrías decir, bueno, tira la definitiva. No tiene la R Emilio, no puede limpiar el stun encima de su AD Carry. Podemos intentar pillar a alguno de los dos. El gancho ya es mucho más fácil porque evidentemente el objetivo está stuneado, pero sencillamente… De hecho, Flash E, ¿no? La típica también. Ya, la de Flash E y lo enganchas, pero creo que no se han visto con sin las R's con el daño suficiente como para poder hacer eso, ¿no? Porque al final la que más te daño te va a aportar va a ser la del Draven, que todavía es nivel 5 y todavía le falta un ratito hasta llegar al nivel 6. Seguramente con esta oleada o con la siguiente debería ser suficiente para alcanzar eso, pero mientras tanto Markun se está llevando el rojo en la parte superior del mapa, que está más o menos manteniendo esa ventaja de 200 de oro de la primera sangre, mientras el Joya se queda al primer cangrejo de la partida en esta ocasión al que le puede echar el guante y va a intentar buscar el rojo rival según está nuestro amigo Markun haciéndose los lobos. Con lo cual, transferencia completa de lo que son bufos, tú te quedas el mío, yo me quedo el tuyo, pero lo más importante es que con el Joya jugando de medio hacia abajo y con la presión de Niski, debería de estar muy fácil que Karthi y Hylissan sigan presionando el 2 contra 2 y sigan intentando crear alguna jugada. Alguna tiene que acabar llegando, aunque 2 está a punto de recuperar el destello. Sí, 2 va a recuperar el destello ahora, así que parece que lo peor ha pasado, al menos de momento para Emilio. O está por venir, porque está rotando el Joya, así que van a buscar de nuevo la presión. El dive no creo, porque está Markun. No hay teleport disponibles en SK Gaming. Markun se muestra, quiere mantener a raya al Joya. Falla de nuevo el gancho el profesor, pero va a ser placa para Karthi. Y Exaki que se queda al menos con algunos minions, no han perdido la oleada. No, y de hecho más o menos va a poder recuperarse, va a quedarse unos 5 minions por debajo, nada súper importante, pero el gameplay, la idea está ahí. Lo que pasa es que la ejecución no acaba de llegar o no se encuentra la apertura, mejor dicho, porque ese caso está defendiendo bastante bien y la lectura de Markun ha sido buena viniendo desde los lobos hasta abajo para cubrir el dive y además empotando al Joya para que no tuviera un ángulo fácil con tal de tirar la definitiva sin darle a la pequeña Yordel. Nivel 6 para Exaki y volvemos a ver el mismo patrón. Ahora no hay tanta visión de SK. Se va Emilio, se va Emilio. Estaba quedando 2, tienen que cortar el back. Llegaba el shoot, destello del profesor. Ahora sí, ha impactado el gancho sobre ese aquí, que, perdón, sobre 2, que tenía destello, pero no lo ha podido gastar. Kill para Draven, kill para Karthi, que cobra con la definitiva y pone a Mad Lions 1000 de oro por delante, colocándose él 1400 por encima respecto a Isaki. Ha sacado 300 de la kill, más de 570 por la pasiva de Draven y luego, por supuesto, creo que llevaba la runa de dinerito extra por cada kill, con lo cual estamos hablando de que vaquea ya minuto 9, segador de esencia de Karthi, que este no va por Trinidad, este va a buscar buenos críticos y buen daño con el brillo. De momento es aquí que se revolvía con Hylissan, que amenazaba con hacerle algo, pero estaba solo el profesor, con lo cual no iba a hacer nadie. De momento el trabajo está hecho, Mad Lions 700 de oro por delante, a cambio, eso sí, han perdido el primer heraldo de la partida, que lo tiene Markun, pero hay que seguir atacando la bot lane para mantener el snowball del Draven. Hay que seguir incidiendo, yo ya lo tenía claro, ya han quedado en hasta 4 ocasiones hasta que por fin Hylissan daba el gancho. Destello de 2 ahora para esquivar la falange imperial. Se quiere meter Sertus. Gasta la que ha robado en problemas Niski. Muy tocado también Hylissan. Sertus a punto de caer. Quien ha muerto es Niski finalmente. Y Hylissan debería de correr su misma suerte. Lo sigue Sertus, que falla las cadenas. Destello de Markun.
Barcún. Los Lowea con la cuba. Perder velocidad de movimiento. Hailisan ahora. Recibe el knock-up. Le quieren dejar la kill a Sertus. Pero se la lleva Poppy. 3-1 para SK Gaming, que recorta la diferencia en el marcador de oro. Y quitando ese Draven, están todos por delante prácticamente. Sí, situación que se está complicando mucho. La escaramuza en medio pintaba bien para el equipo de Mad Lions en cuanto a cazar a dos, que ha estado rápido y con el destello para evitar la falange imperial. Se está envenenando la partida y se está atascando el encuentro, donde el Everfrost ha llegado finalmente para el midlaner del conjunto de SK Gaming. No ha ido por la vara de las EADES, no quiere el escalado, quiere tener agencia ya desde el principio de la partida y buscar la proactividad a la hora de cazar. Creo que es muy importante porque está funcionando Counterpeak, está siendo muy protagonista en las dos kills que han salido sobre Niski, así que tiene que aportar un poco más también a las teamfights, ¿no? Porque decíamos, SK tiene una compo con mucho disengage, pero para iniciar no lo tienen tan fácil con Poppy y Gragas. Ya. Bueno, ahora doble Everfrost. Van a aportar. Van a aportar y va a tener muchos daños explosivos en realidad, ¿eh? Porque lo que pueda robar del Ultimates en la Sila se va a notar y luego con el torneo explosivo de Gragas va a ser bastante. Creo que me gustaría incluso una versión un poco más tanque de Gragas, teniendo en cuenta cómo funciona la compo y la lectura que yo tengo al menos. Pero sí que es verdad que los flanqueos van a ser mucho más letales con esta itemización en concreto, por lo que ha optado el conjunto de SK Gaming. Abajo al menos están zoneando oleadas, no de la Felios, que ha swapeado, va a la top lane y va a poder farmear ahí tranquilamente las waves que considere necesarios, sino de Irrelevant, que poco a poco se va a quedar por detrás respecto a un AR que no está cediendo nada, que está yendo andando al carril superior y que como mucho va a ser encargado de defender la estructura ante un SK que, recordemos, tiene el Heraldo y dependiendo de las armas de Aphelios sí podría buscar aquí sacar mucho dinero inmediatamente. No, y el que se sigue fedeando un montón es Karthi, ¿eh? Salvo que ahora compense SK con ese Heraldo en top, Karthi está 2.000 de oro por delante. Toda la diferencia que hay en el marcador de oro, de hecho hay menos realmente, la tiene Karthi en sí mismo. Quiere placas ahora también en Xaki. Va a intentar recortar cuando Karthi se tiene que marchar todavía para base, teniendo ya el segador de esencia completado. Llega el Heraldo a la calle superior. Va a recortar todavía más SK Gaming y prácticamente empatar el marcador de oro tras el cabezazo del Heraldo. Respetando a Chase y también perdiendo minions. Xaki que podría buscar la cuarta placa. Está arropado por el resto de su equipo, pero no hay oleada y el Heraldo lo ha matado Chase. Y está SK a 100 de oro e invadiendo jungla. Irrelevant ahora muy adelantado. Destello a la falange imperial y además se gira buscando el combo, pero llega el teleport, ha quemado la definitiva y Irrelevant también la escarcha eterna, quiere tradear ahora con el barril rodante, no tiene destello, está vendido y Irrelevant con el TP de Chasey, debería de sacarla aquí el coreano, se la puede feder a Niski, se la queda efectivamente el belga y el que puede morir ahora es el Yoya, llega la ulti de Emilio, el Yoya vendido, kill para Markun, la torre de top va a caer, es cuarta placa para Exakick y muy probablemente quinta, ya que Hylixan tiene que abandonar, responde Karthi con placas también en la calle central. Pero aquí hay un pique entre Draven y Aphelios por ver quién farmea más oro. Que bueno, es que los dos están fedeando mucho. Aunque Sertus acaba de cazar a Hylixan, se han cuidado con Karthi, se podría girar. Llega el gancho, pierde mucha vida. Sertus está pileado por dos. Sobrevive de milagro prácticamente. Sí. Sertus, porque Karthi va a recuperar la ultimate ahora. Y si le hubiera hecho más daño, tal vez hubiera podido acabar con él. Cae la primera torre de la partida en top. Y es SK el que ha salido por delante de toda esta jugada. Sí, eso desde luego, porque se colocan por delante en global, en el marcador de oro, por mucho que Karthi, eso sí, saque mil todavía, ha recuperado un poquito, no sé qué ha pasado. ¡El gacho es bueno! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, no lo sé, no lo sé, el espectador. Vamos a usarlo. Vale, tenemos liada. Obviamente. Tenemos liada. Obviamente. Tenemos liada, chicos. Tenemos liada. Bueno, apostamos. ¿Chrono Break? ¿Apetece? Te da el gancho literalmente por eso. O sea, ya, no, claro. Seguro, es liada. Lo que me preocupa es qué ha pasado antes. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Para que haya ese movimiento tan raro el Silas. Claro, si se hubiera desplazado el minion, lo entiendo. ¿Sabes qué es lo que creo? Uf, es que si es un bug, es Chrono Break y ya está. Pero ya, ¿sabes qué es lo que puede ser? Porque el otro día lo vi también con una ulti de Kai'Sa. Es lo típico de que el Silas... Sí. Lo que pasa es que con la ulti de Kai'Sa te puedes colocar detrás del personaje. Con el Silas no. Pero probablemente el juego haya interpretado que el Silas iba a terminar dentro del muro. Entonces lo ha mandado al otro lado del muro. Ah, sí. Es lo típico de que si un desplazamiento acaba más o menos dentro de un muro, pero has atravesado más de la mitad, el juego te manda para el otro lado. Pero claro, no debería atravesar el muro en ningún momento con ese desplazamiento de Silas, porque en teoría tú vas a estar delante del minion y el minion estaba delante del muro. Ya, pero bueno. Pero es que con Kai'Sa pasó el otro día en un Nashor, en la LPL, que tiró la ulti Kai'Sa para entrar dentro del Nashor y acabó fuera, pero fuera súper lejos. Y le mataron con eso, ¿no? En este caso no es la misma interacción, pero yo entiendo que ha funcionado de la misma manera, ¿no? El juego ha interpretado que tenía que irse detrás del muro. Obviamente, es un bug. O tiene pinta de bug, y si es un bug... Te digo una cosa, eso... Realmente creo que puede ser una interacción rara y puede que no sea eso, pero el juego está programado de tal manera que si tú tiras un desplazamiento, como la E de Lucian o algo así, y el desplazamiento termina a más de la mitad de lo que es el muro, sí, aunque no atravieses entero, el juego te empuja, digamos, hacia el final y atraviesas entero. Claro, porque tú no puedes, y con el Flash pasa lo mismo, porque tú no puedes quedarte en mitad del muro, salvo que seas Kane.
Correcto. Claro. Entonces, o te manda para donde venías, o si no has atravesado la mitad, y si has atravesado la mitad, te dispara hacia el otro lado. Es que era imposible que atravesase la mitad. Pero… Imposible. Claro, la cosa está en que si es lo que decimos, que no lo sabemos porque todavía no tenemos confirmación oficial de lo que ha sido, ¿eh? Todavía no estamos ahí. Pero si es eso, es posible que le digan, no, no, funciona así, te has comido el gancho y ya está. De momento no tenemos info, estamos a ciegas, estamos teorizando y esto es todo especulación. Que quede claro al respecto, pero sí que es verdad que hemos visto a Silas hacer un movimiento un poco raro y el profesor no ha dudado y ha dicho, este se iba conmigo, esto es un gancho y ya está. Pausa inmediata. Hombre, y a esperar a ver qué nos dicen los árbitros. Pausa, de hecho, antes de morir, ¿eh? Se ha dado cuenta, hombre. Sí, si casteando nos hemos dado cuenta. Igual ha gritado, pausa, pausa. Ostras, es que está claro que Sertur no quería pasar el muro. Y tú te pasa eso y dices, bueno, jaja, da igual. Pero es que Jaya le ha metido el gancho. Ya, pero bueno, claro, ojo clínico. Claro, el profesor no tiene culpa de nada. El profesor ve ahí el Silas y dice, pues para mí. Efectivamente, tú lo ves y cualquiera haría lo mismo. Pero obviamente también, pensándolo bien, dices, escúchame, si sé que es un bug, para que pausen, no juqueas. Pero claro, es que en ese momento tú ves al tío y le metes al gancho. No, no, pero es que igual desde el punto de vista de Gilisand ni siquiera lo ha visto. No, claro, sí, porque el Minion le ha dado visión de lo que ha hecho. Ya, pero es en plan, tú dices, pues, ha tirado un dash y le claro, no, tú, a ver, tú vas a juquear siempre, sí, obviamente, sí. ¿No? Gilisand es el que no sabía cómo funcionaba la ulti de Ryze, recordemos. O sea, Gilisand fue el culpable de que estuviéramos un día como una pausa de media hora para que la gente revisara que si estás en el borde de la ulti de Ryze y clicas fuera, el juego entiende que tú no quieres subirte y por tanto te quedas. Entonces, bueno, pues estas cosas pasan. Y ahora mismo pues estamos a la espera de la resolución, de que nos digan qué está pasando. Resolución en el sentido de saber qué sucede exactamente, porque lo del bug o no bug de saltar un muro es completamente hipotético nuestro, que a lo mejor es otra cosa. No lo sabemos. Y de momento los referees que se están acercando a los chavales de SK Gaming a ver que nos expliquen algo. Estamos aquí con la repetición y es lo que digo. Escarcha eterna, tira la cadena al minion y le sale para el otro lado. Es un poco rara la interacción. Las cosas como son. Tenemos Chrono Break, nos han confirmado. Sí, obviamente. Era lo lógico. Entonces lo hemos visto, se va a hacer el Chrono Break y el Chrono Break será antes de Sae. Por lo tanto, Sertur no va a estar ahí. No. Sertur va a perder el minion solamente por respeto. Va a decir, no quiero liarlo todavía. 13 de oro, 14 de oro, no me merece la pena. Que se muera por la torre. Pero es la primera vez que veo a los minions que dan impulso, ¿eh? Ya, es que es muy raro, ¿eh? Como si fuera el salto de Nar, ¿no? Y saltas en un minion… La tira china, ¿sabes? Saltas doble. Has pillado impacto, has pillado impulso y has saltado más lejos. Es una mecánica igual que a lo mejor Rayo se plantea, ¿eh? Meter en Silas dentro de poco. Pero bueno, estamos esperando, chicos. ¿Qué tal por el chat? ¿Estáis bien? Hay que esperar al Chrono Break, es lo que tiene, es lento. Y esperemos que no haya problemas. ¿Qué tal la tarde? ¿Todo bien? Nos comentan que iremos, evidentemente, al 13-15, más o menos, antes de pues el momento cadenas al minion. Sí. Y ya que Sertus pues, haga lo que considere apropiado, pero evidentemente no va a estar delante de un Karthi con dos objetos a que le parte la cabeza. Entonces… No nos han dicho cuánto vamos a tardar en volver, pero vamos, que tienen que hacer, ¿no?, el Chrono Break. O sea, bueno, al menos es un Chrono Break de una partida que lleva 13 minutos, ¿no? Que no se tarda tanto como cuando llevan 25 o 26. Que no es darle a un botón y ya está, hay que volver a pasar por todo el momento. Te piden que hagas cosplay de Skane, por alguna razón. Mí, no entiendo de dónde viene esto. ¿Pero y cómo se hace cosplay de Skane? Yo, chat. Claro, no sé. Es en plan… Pues vas al gimnasio, supongo, te tiñes la mitad del pelo de un color y… Y no sé. Y cuando juegue Koi pones, vengo de la biblioteca, chicos, me alegro mucho por el resultado. Supongo, algo así, ¿no? Algo así. Chavales, me alegro mucho, barra, estoy muy triste, tras el partido de hoy. Qué bien barra mal hemos jugado hoy. Hemos vuelto ya. Vale, chicos, no hay que alargar esto más. Evidentemente, Sertus que no ha palmado y todo transcurrirá con normalidad a partir de aquí. Hemos vuelto al overlay vintage para acomodar y estamos todo correcto. Igualdad de oro en los dos equipos. Eso sí, dos de los cuatro dragones que ya los tiene el conjunto de Maldaños para un alma que ahora mismo estoy buscando las fogatas de la grieta. Creo que es de montaña, si no recuerdo mal. Sí, están los peñascos. Sí, sí, de montaña. Efectivamente, de montaña. La diferencia de oro se ha esfumado, ¿eh? Son 200 solo para Mad Lions. Y, por supuesto, Sertur no ha muerto, ¿no? Caen las placas, desaparecen con el premio de SK Gaming de esa torre de la calle superior que ha hecho que Aphelios, aunque ahora ya no se ve la diferencia individual, pero haya pasado de estar 2K por debajo a 1K justo antes de la pausa. No puede haber aumentado mucho más. Le corta aquí Relevant sin visión a Chasey
el back, que al final estaba dudando, pero sabía que estaba en ese arbusto, con el Everfrost, con la escarcha eterna. Limpias todo, así que daba igual donde estuviera Xenar, que no iba a poder valer. No. Vamos a ver si al menos puede sacar la torreta, que tiene pinta, pero está buscándole la espalda a Sertus. Veremos si nos lo enfocan. Efectivamente, trae con todo. Pues llega y roba la última de Nar. La aprovecha contra el propio Nar, que quiere cargar la furia y gastar la suya. Lo que tiene que gastar es el destello. Ganchito de Heilisang en el directo. Ganchito de Heilisang en la calle central. El torneo explosivo no era malo, pero tiene espacio Carthy para pegar. Dios santo, le parte la cabeza a dos, que ha estado a punto de morir con la definitiva de Draven. Y yo no sé cómo en medio de esta fight no ha muerto nadie. Terra, con espérate, porque espérate. Heilisang tiene flash, tiene que inventar el profesor, se encuentra con Markun. Y Markun le respeta. Saludo cordial y se van. Y primera torreta que se lleva Mad Lions en esta partida para ellos. No es la primera en global, no tiene bonificación, pero Chasey puede pagar los fotos. Segundo asalto de este duelo que hemos tenido antes. Y ahora no tiene destello Chasey. Sí, Sertus, así que gana el uno para uno. Y hay solo kill en la calle inferior. Kill para Sertus, que es la quinta para SK Gaming. Y con esto empatan por completo el marcador de oro. Qué bien lo ha hecho Sertus, porque primero le ha hecho gastar todo. Y luego ha vuelto a por su premio. Sí, y el dinero que has recibido Mad Lions por la torreta es el dinero que se ha quedado Sertus por aquí. Con lo cual aquí, intercambio. Y es verdad que va a tener un poco más de presión de mapa el conjunto de Mad Lions, pero se está poniendo muy potente Sertus en el carril central, que veremos si quiere seguir utilizando los pasos prohibidos. Otro ganchito de Heilisang, pero esta vez se puede haber metido en un lío porque quiere iniciar Irrelevant, que gastaba la escarcha eterna de manera ofensiva. Heilisang, que tiene que escapar. Le daba también algo de rango de autoataque. Dos AX aquí con la W, y a pesar de tener el Calibrum y esa W, no ha podido acabar con la vida del profesor. Markun, mientras tanto, haciéndose el heraldo de la grieta. Heilisang preparada de nuevo para meter otro ganchito. Hay un guardián de visión total ahí, que hace que Heilisang se sienta seguro cuando el heraldo lo asegura Markun, y eso que tenía visión Mad Lions. Sí, efectivamente, no han querido pelearlo, van a buscar otro gancho. Heilisang está buscando problemas. Pues está muerto. Está muerto, mete el gancho, ha cafado a Ex aquí, que se lleva la kill, lo quiere burstear Carfi, destello ofensivo, le queda un autoataque, lo defiende Emilio. Chiclin, chiclin, premio para Carfi, que va a morir ahora. Qué bonito lo ha jugado Irrelevant, que se lleva una doble, quiere un poco más, golpeando a Chasey. Quitea al coreano, esperando a Niski para jugar el 2-2, sabiendo que Irrelevant no tiene destello por segundos. Preparado a Sertus también en el arbusto para darle la vuelta a la jugada. Llega Markun mientras tanto. Chasey no se puede venir arriba. Está llegando el Yoya. No paran de sumarse efectivos aquí a la calle central. Quiere iniciar Markun. El stun no es bueno. Sí, la definitiva sobre dos, pero no hay fight para SK Gaming, que se marchan habiendo perdido a su tirador, pero habiendo acabado también con Carthy. El intercambio en cuanto a números sale beneficiado a SK Gaming, pero la kill de Carthy ha supuesto 550 de oro más todavía, con lo cual significa que con la pasiva lleva más de 1100 de oro en total, lo cual le sirve para tener a minuto 17 dos objetos terminados. Filo infinito y efectivamente camino de lo que asumo. O es un eclipse o tiene una Macedonia preparada para hacer sanguinaria y seguir teniendo la daga dentada ahí asomando. Pero le ha dado tiempo a respawnear a Carthy. Está viniendo aquí junto con Chasey. Cuenta con teleportar. No creo que haga falta el TP del coreano para reincorporarse con su equipo. Heraldo de SK en medio, que podría traer el dragón por la presión, pero me huele a mí que hay pelea 5 contra 5. Yo creo que va a ser sanguinaria para Carthy en ese tercer objeto, pero lo veremos porque de momento lo necesitan en el dragón. Sería el tercer elemental para Mad Lions. Han plantado el heraldo de SK queriendo hacer presión en la calle central, pero por supuesto quieren venir a pelear sabiendo que están igualados. Y que Sertus tiene la definitiva de Nara, aunque la va a perder dentro de relativamente poco. El dragón a 2000 de vida. Lo quiere asegurar el Yoya. A ver, 50-50. Se mete Poppy. Se lo lleva Draven. Vaya con buffo de Irrelevant de nuevo, que está siendo el absoluto MVP para el equipo de SK. ¡Qué partido del top laner alemán! Niski tratando de quitearse. Los quita de en medio con la falange imperial, pero es una doble para Markun, que va 5-0 con Poppy. Se lleva todo, menos el dragón. Ya, efectivamente. Le saca 2000 de oro al Yoya. Nos están poniendo ahora, lo cual es una barbaridad y es la diferencia más bestia en la partida, porque entre de carries hay 1700. Por mucho que Carthy haya recibido placas y haya recibido la pasiva de Draven en dos ocasiones, es menos que la diferencia que hay en la jungla. Es cierto que sueles preferir la ventaja de oro en un carry, con lo cual más daños que tiene opciones, pero Aphelios respecto al Draven, evidentemente Aphelios sale beneficiado y efectivamente el panzazo a 3, la ultimate a 4, jugada increíble de Irrelevant, que además con la sketch eterna creo que ha sido de Sertus. Pillado a Heilisang y Niski en ningún momento ha podido prácticamente quitárselos de encima con la falange imperial. Desastre absoluto de Mad Lions, que el único consuelo es que están en punto de alma, pero tal y como va la partida, cada vez veo más ventaja para SK, que va con cuchara rascando poco a poco. El tema va a ser el alma de dragón, ¿no? En 4 minutos, y cómo va Carthy. Lo que pasa es que en esa pelea lo ha cazado Irrelevant, lo ha dejado un cuarto de vida y Markun se ha encargado de rematarlo. Están jugando muy bien la dupla jungla top de SK Gaming. Vientura ha ganado de aquí para esquivar el gancho de Heilisang. Va a esperar a Mad Lions. Y entiendo que el planteamiento es que la sangría no continúe. Defender esta torre de medio todo lo posible,
y que no saquen más diferencias acá. Ya, pero no sé cuánto tiempo vas a poder hacer esto, porque… De hecho, está Niski inside, tranquilo. En el caso de la mayor apretón de manos que podamos llegar a tener, la Poppy puede gastar el martillo, sacarte de la torreta y crear espacio para que Saki la reviente. Ya, ojo, Haile Sang, que acaba de cometer un error de posicionamiento, lo quiere castigar Marcona y llega la definitiva también el slow. Se gira el profesor buscando gancho sobre Exa, que no lo encuentra. Ultimate de Emilio, no sé muy bien para qué, porque quería iniciar el Yoya con la prisión glacial y ha decidido quitar el stun, aunque estaban ganando claramente esa pelea y podían haber esperado. Roba Sertus también la ultimate de Sejuani. Y ahora la presión de medios para mal daño. Sí, y vamos a ver si pueden tirar. Puede iniciar Sertus con la ulti de Sejuani, cuidado con esto. Ya, pero… No hay ulti de ahí te ve la espalda. Van a recuperar la vigilia lunar, preparado SK para pelear. Llega el teleport también, Ar en medio de la jugada. Está fuera la presión glacial, se mete sobre Niski. La kill se la queda Felios. Es buenísimo el flanco de Irrelevant que metía la definitiva sobre Carpi. Tocado el Yoya, Exaki a punto de acabar con él. Lo buscaba con la vigilia lunar, siendo muy optimista. Y no impactaba sobre el Yoya. Y aunque vaya a caer la torre, creo, porque está presionando aquí Carthy. Bueno, la puede limpiar, irrelevante. No lo tengo yo tan claro. No lo tengo yo tan claro porque Carthy metes unas hostias como panes. Porque le ha pegado un crítico de 500 a Exakick. Lo han limpiado, se quiere meter Marco. Cuidado con Carthy, que está solo. Chasey también perdiendo mucha vida, tanqueando la torre. Teleport de Sertus a la espalda, se muere Carthy. Y Chasey se puede morir también. Destello de Sertus, encuentra las cadenas y se lleva la kill. 14-3 Terrak y SK Gaming. Que se va para el Nashor. 3.000 de oro de ventaja y el Nashor que debería de caer para ellos. Situación complicada. Maldaños que no está convenciendo en esta partida. La ventaja que tenía en el early game que puede llegar a desaparecer. Ojo, Yoya tiene flash, que hacer el milagro el español. Yoya tiene flash a la Sertusa por el Helisang a la defensa. Se quiere meter Niski. Cuidado con Kirelevan, que está muy tocado. Aguantan el cronómetro. Da un shutdown bastante grande. Hay que acabar con Gragas, pero no le da el daño a Niski. Está siendo zoneado. Coloca a los soldados, pero no puede hacer nada. Acababa finalmente el Yoya con la vida de Gragas. Así que el shutdown se lo ha quedado él. Pero son tres bajas más y Nashor para SK. Y me da la sensación de que el midgame de Mad Lions les va a costar la partida, ¿eh? A mí también. Aquí creo que lo primero, han forzado mucho, efectivamente. Sertus salta por encima del muro. Recordemos que no hay definitiva en Sejuani, lo cual es importante. Se la come Niski, la propia robada por parte de Sertus. Intenta hacer mucho daño Carthy con la definitiva, pero el TP flanqueo de Irrelevant es increíble, por mucho que la ultimate no sea la mejor del mundo, aunque golpea a Carthy. El hachazo creo que es lo que hace que Carthy diga: tengo mucho daño, los puedo llegar a matar porque están muy tocados y son todos muy blanditos. Pero la falta de respeto del TP al mismo guardián, donde te has comido ya otro TP más, es lo que hace que la jugada sea positiva para SK Gaming. Porque llega Sertus, barre por detrás y están ahora mismo jugando SK Gaming mejor de lo que han jugado las últimas semanas. Donde está brillando Sertus, pero también la Poppy, que lleva 7 kills en esta partida. No, una locura lo de Poppy, ¿eh? Se lleva todo. No lleva ni un ítem de daño. Escúchame, de verdad, 3 victorias para SK, si esto sigue así. 3 para Koi, 3 para Astralis, 3 para BDS. Una Vitality que está fuera. Ya. Marcún ahora aquí iniciando sobre Haile Sang, vendido el profesor, tiene destello, llega el knock-up, lo van a matar, ni ha flasheado. Kill para Sertus con la W, así que el matarreyes le ha servido para sacar la kill y Haile Sang que ni ha flasheado. No lo ha tenido en sus posibilidades y a torta de tier 2 que la van a perder. Y esto que a Koi le sienta muy mal, también recordemos. Evidentemente a Maldaños, pero Maldaños tiene ya la sensación de que al menos están los mejores de 3. Y esta historia ya nos la conocemos. Maldaños llegando a los BO3 y BO5 es una bestia diferente de lo que es en los mejores de 1. 4-4, acabas en tabla media. Bueno, vamos a ver qué tal luego las fases. Pero esto pone la pelea por la última plaza, o por bien, mejor dicho, o por ver quién se queda fuera de los mejores de 3 junto con Vitality. Muy tensa para mañana si se cae no throwaway a esta partida. Este va a ser el tema, ¿no? Y si Vitality hubiera ganado, creo que estaba más tenso incluso. Ya, bueno. Hubieran estado Vitality y BDS con 2 y el resto con 3, ¿no? Lo que pasa es que para lo que representa la comunidad española, ahora esto es una liada mañana que flipa. No, no, obviamente. El que pierda entre Astralis y Koi se mete en un berenjenal gordo. No está fuera matemáticamente, pero el que pierda entre Astralis y Koi lo tiene mal. Lo tiene muy, muy mal. Habría que sacar el Excel, que ya está disponible, que la gente lo puede cotillar y tal, para ver las posibilidades de eso. Pero Marcún no quiere hablar de ello. Van a por Chase, es buena la iniciación. Chase que se va a transformar, tirará de definitiva, pero aún así debería de estar muerto. Hasta la ultimate, lo encuentra Sertus con la escarcha eterna y la kill va a ser precisamente para el propio Sertus. Presionaba a Niski en la calle superior, pero contra el Nashor y sin top laner, tienes que vaquear a defender ya. No llegan, ¿eh? Esta torre de diarios también la van a tirar. Sí. A no tiene TP Gragas, ¿eh? Haile Sang que quiere iniciar. No sé muy bien qué va a intentar el profesor. Sertus casi lo caza con las cadenas. Tenía TP Gragas también en caso de ser necesario. Cae la torre de tier 2 para SK Gaming, que está ya 7.000 de oro por delante cuando hace nada estaban igualados. Sí,
es una barbaridad. El power play del Naso que ha sido increíble, más luego toda la presión que has podido sacar, más los asesinatos, es que han sido peleas muy sangrientas para el conjunto de SK en el carril central y siempre beneficioso para ellos. 6 kills, por cierto, también en Sertus, que esa definitiva que tiene robada del Meganar va a doler y no poco con el escalado que tiene de Apeya de por sí la habilidad. Estamos hablando de que o hace un milagro Mad Lions o esta partida se les escapa y está ya Markun regalándose, pivotando encima de un Niski, sí, con tal de proteger el botín que da esta torreta de tier 1. Bien, Niski ahí manteniéndolos a raya, pero la torre es que no ha caído aún. Y esa torre le ha costado muy cara a Mad Lions, créeme, Terrak. Yeah. En 3.5 sale el dragón, que es alma para los leones, pero sale antes el Nashor. Y viendo cómo está la partida, se acaba creer el Nashor. Sí. Yo creo que ¿qué decíamos? El objetivo es parar la sangría. Aguanta, cuando estaban a 2K, ¿eh? Pues sí. El objetivo es esperar al siguiente dragón a hacerte el alma. Bueno, te han sacado 5K. Ya, pero todo es por la aliada que ha habido en medio y por la pelea que ha habido en medio, lo cual ha sido muy, muy doloroso. Y efectivamente, SK podía llegar a plantearse a rusar el objetivo neutral antes de que salga el dragón de montaña, porque con un minuto tienes tiempo de sobrar. Otra vez han cazado a Hailisang. Ultimate en arrobada por parte de Sertus. Hailisang que muere. La kill para Markun. Octava ya para el jungla holandés, que se lleva todas con Poppy. Que no sé cómo va. Yo tampoco lo sé. En plan, dices, bueno, hace un poco de daño con el rescoldo de Bami y ya está, porque la mortaje de la que mete la Q. Ya, bueno, el porcentaje de vida. Oye, Chessy, ¿qué hace Chessy? Bueno, de momento comerse el Everfrost y tanquear la torre. Va a intentar un playar a Irrelevant. Irrelevant va feriadísimo, aún así Chessy lo está ganando gracias al Hullbreaker, pero va a llegar Sertus y en cuanto llegue Sertus se acabó la fiesta. Ultimate también de Gragas y kill para el propio Sertus. Karthus se ha quedado el botín de medio. Ha tirado por fin esa torre que tanto le ha costado a Mad Lions esta partida. Pero 0-4 Chessy, 1-4 Niski, 0-7 Hailisang. Está siendo una partida complicada para los que tienen que iniciar el arcilla de Mad Lions. Y que siguen 6.000 de oro por debajo, pese a que hayas sacado aquí estos botines. Puedes seguir jugando de esta manera, en la cual, pues, entre comillas, inteas con Chessy para sacar el presión y la torreta, que se ha quedado a muy poquito de caer. Y habría sido muchísimo dinero para el conjunto de Mad Lions, pero por desgracia para ellos se ha quedado un toque. Y eso significa que no hay dinero para ti. Pega mucho Karthus ya con la sanguinaria, sí, críticos de más de 1.000, pero el problema está en que no hay nadie que pueda crear espacio para él. Sí que puede intentar entrar el Yoya, sí que puedes buscar el combo con Chessy, pero el Yoya si tira la R y ya está. La va a limpiar el Mirio con la definitiva. De hecho, podría hacerse ahora Crisol de Mikael como tercer objeto para apoyar todavía más a sus compañeros. Burstear a ese aquí, que es complicado porque ya hace un rato que tiene la promesa del caballero Markun. Y en el caso de Chessy, ya estamos viendo que está más en funciones de split pushear, de molestar. Y el profesor no está acertado con los ganchos, al menos no objetivos que puedas burstear. Así que partida complicada para el equipo de Mad Lions, que tiene una bala más dentro de 20 segundos o un minuto y medio para el siguiente objetivo neutral. Va Irrelevant por Niski. Este tiene todavía la corona. Llega el teleporte incluso y Niski ha dasheado de manera ofensiva. Vamos a ver cómo sale de esta el Millennial de Mad Lions. Tonel explosivo de Irrelevant, sale Sertus, se queda la kill. Sertus también en la competición particular contra Markun consigue la octava en la calle lateral y por supuesto no puede responder Mad Lions a esto con el Nashor. De hecho es SK quien está en el Nashor. A Mad Lions hace muchos minutos, que lo hemos perdido de la grita. Sí. Salvo milagrito de robo de Nashor, sea como fuera, esto me da a mí que es una victoria del conjunto de SK Gaming a todas luces. Está viniendo Gragas a pata, tiene también el teleportar por si fuera necesario, no cuentan con el tonel explosivo. Está Mad Lions a la espalda del Nashor, si quieren ganar esta partida tiene que ser con un robo. Karthus está esperando con las hachas giratorias, llega Chogrisa que no es bueno. Falla Hailisang de nuevo y Relevant lo quiere buscar, mientras tanto el Nashor a 4.000 de vida, preparado el Yoya en una zona donde no tiene visión el equipo de SK, lo va a encontrar y Relevant ahora, da la vuelta al Yoya, Chessy que se marcha también y Mad Lions tiene que abandonar la zona, se mete el Yoya con el destello, lo asegura Markun, lo ha intentado el Yoya, pero va a ser Nashor y novena kill para Sertus, 22-4 en el marcador de kills, que es una barbaridad. En 20 sale el dragón, el Yoya está muerto, la partida lleva sentenciada mucho rato. Sí. Mira que Karthus tiene que estar flipando, porque está en 3 objetos y medio, casi 4, ha ido súper por delante toda la partida, es top farm, pero no hay manera. Ya. Yeah. Karthus está jugando bastante bien esta temporada, pero es que esta partida ahora mismo no tienes mucho más setup de lo que hemos hablado. La iniciación te la puede dar bastante bien Milio y si el gancho no llega, pues no hay mucho más. Milio y Poppy, es que tienen mucho peel. Decíamos, tiene mucho espacio y se cae para la Felios y va a ser una partida en la que dependan de la Felios. El tema es que se han fedeado tanto en mi game, la ha liado tanto mal que no han necesitado Felios. Y empezábamos, recuerda, con ese ganqueo que era primera sangre en el carril central. Luego hemos tenido también alguna escaramuza donde se ha beneficiado tanto Sertus como Markun alrededor de media. Ha sido una situación complicada donde los chicos de SK Gaming pues van a jugar sin riesgo, sin problemas, sin tomar ningún tipo de decisión alocada. Se quedan el dragón, primero, perdón, segundo de la partida para ellos. Este es uno de los dragones que le va a poner la cosa más complicada todavía al conjunto de Mad Lions, porque si tienes que ganar la pelea, cuanto más duros sean los rivales, peor. Y es precisamente lo que va a hacer la grieta. Pero bueno, hay que seguir confiando en la mano de Hillisan si quieres contar con un posible comeback en la partida, que de momento, seamos sinceros, no tiene pinta que va a llegar y ya son 8K de oro diferente. No, no, SK sabe que lo tiene hecho. SK ahora mismo tiene en su mano cerrar el mapa. El tema es
si será o no suficiente para los alemanes. Van a esperar, ¿no? Al final es minuto 29. No sé yo si Ferran en la siguiente fight, si es que hay fight, o si van a esperar al Nashor y aprovecharlo al máximo, ¿no? Vamos a ver ahora, porque Sertus ha tirado unas cadenas, un tanto optimistas al arbusto y ha encontrado premio, pero está solo contra dos. Le pilea Milio, llega Marcún también al apoyo, destello de Chase para escapar. Llegan los minions a la torre, va a intentar SK ahora derribar la estructura, esta torreta de tier 2 que trata de defender Mad Lions con 5 jugadores debajo de la torre aguantando, porque Chase se acaba de marchar a base y está mientras tanto Irrelevant haciendo labores de split push aquí en la calle central. La torreta de top no la puede aguantar Mad Lions durante más tiempo y además quieren divear a Hylix. Se ha metido Marcún, el combo es bueno, la vigila en un Arda Felios. Llega también la falange imperial robada por parte de Sertus, que además aguanta en el cronómetro para sobrevivir. Niski, que quiere encararse con todos, pone la falange imperial y se la esquiva Exakick al pixel. Solo queda Chase y destello ofensivo de Exakick, destello ofensivo de dos, porque saben que han ganado la partida Terrak y quieren acabar también con el coreano. Chase, que va a morir aquí con el torel explosivo de Gragas. Es un ace y victoria para SK Gaming, que consiguen la tercera Terrak y ponen las cosas muy apretadas para mañana. A falta de una sola jornada para que acabe la primera fase de la LEC, Vitality está eliminado y en la novena posición tenemos un empate entre Astralis, SK, PDS y KOI. Dos de ellos además se enfrentan mañana entre ellos, que son Astralis y KOI. Todos ellos Terra con 3 victorias. ¿Cómo se está poniendo ese partido de mañana a las 8 de la tarde? Ese partidito de KOI y Astralis. Ahí está yo ya. Ese momento de mañana a las 8, que vamos a tener un duelo a muerte entre dos organizaciones, porque seguramente el que palme ahí, por como estaban los enfrentamientos directos, se nos puede quedar fuera. Habría que mirar los posibles empates. No lo estamos diciendo como 100% de probabilidades del que esté ahí fuera sea el que pierda. No. Habría que mirar el exit de desempates de la ley, que ahora mismo no tengo acceso a él. Pero la situación es que no hay segundas oportunidades garantizadas en el día de mañana. Si pierdes, muy probablemente seas el que te quedes fuera. Pues es a merced de los resultados. Obligatorio, por tanto, ganar para los cuatro equipos que están en ese empate. Entre ellos SK, BDS, Astralis y, por supuesto, KOI. Esos dos últimos se enfrentan. SK tiene un rival complicado, las cosas como son. Ahora déjame revisarlo, jugaría que es contra Fnatic, efectivamente lo es. Fnatic, a las 10 de la noche. Que va volando Fnatic. Y BDS se enfrenta a Mad Lions. Que ya cada uno valore cómo está el estado de BDS después de lo que hemos visto y cómo está Mad Lions después de las últimas dos semanas, que está siendo un poquito complicada. Los 5 partidos después de empezar el 3-0 se han atragantado un poquito. Pero definitivamente… Lo comentábamos, Terra, lo hemos dicho. Está interesante. Has dicho, no, viniste en un partido complicado. Digo, bueno, es que… Y SK no debería de ganar a Mad Lions, no eran las palabras. Consideramos a Mad Lions, por supuesto, uno de esos equipos de arriba que a priori debería de ganar. Pero ahora mismo es un 50% de win rate, 4-4, si pierden mañana. Por debajo del 50%, sí. Y muy lejos de Fnatic y G2, muy lejos. Ahora mismo bueno. La liga parece un poco, recuerda como 2019, ¿no? Una liga de dos equipos. Fnatic G2 y el resto. Fnatic G2 y luego el resto. Sí. Luego es verdad que puede cambiar mucho los mejores de 3 o mejores de 5, pero… Obviamente. Mañana va a haber sangre. Mañana uno de estos se queda fuera y recordemos que puede afectar muchísimo de cara a la posible clasificación del Mundial. Especialmente porque los equipos que más puntos tenían, quitando a Mad Lions y a G2, que son los dos campeones, estamos hablando de que eran Vitality, que está fuera, BDS, que se puede quedar fuera, y KOI, que se puede quedar fuera. Aún habría posible carambola para llegar a Season Finals, incluso quedándote fuera de los mejores de 3, pero ya estamos hablando de casos muy específicos, muy concretos, donde equipos que están jugando bastante bien, como es el caso de Fnatic, tendría que o bien ganar todo, y por tanto no ir por puntos, o bien caer inmediatamente lo más pronto posible, que ahora mismo no tiene pinta por lo que estamos viendo. Entonces, quedarte fuera mañana puede significar que si tu temporada no ha terminado, se ha puesto muy cuesta arriba. No, muy cuesta arriba. Quedarte fuera mañana es un drama, ¿eh? Bueno, ya lo ha sido para Vitality hoy, yo creo, y para cualquiera de los equipos que se quede fuera mañana es un drama enorme. Para BDS implica, creo, quedarse fuera del todo. Puede ser. Para SK 100% seguro, si SK no gana, está fuera. Sí. Si Astralis no gana, está fuera. Pero es eso, KOI y BDS creo que son los que más puntos tienen de estos que están en el empate y aún así es muy probable que si se quedan fuera no entren, ¿eh?, al corte.
Habría que hacer cábalas, habría que hacer números y posibilidades, ¿no? Porque al final luego ya depende mucho de dónde acabe cada uno en esos mejores de 3 barra mejores de 5 para la puntuación final. Pero ha sido una partida donde ha sido constantemente toma y daca entre los dos equipos. Lo estamos viendo en la gráfica de oro. Hasta que finalmente SK ha roto la baraja, ha conseguido esa pelea en medio que luego les ha servido para meterse en el Nashor y snowbolear desde ahí. Y no ha habido comeback, no ha habido oportunidad para el conjunto de Mad Lions. Los dragones de Leslie Game no han valido para nada. Los 2.000 de oro de ventaja, André, que comentabas tú, no han valido para prácticamente nada. Han conseguido sacar petróleo entre la dupla medio jungla, poniendo muy por detrás tanto a Nisqy como al Yoya en esta partida a los chicos de SK Gaming. Y ha sido el tiempo suficiente que han necesitado como para que su composición anulase por completo a Mad Lions, que no han parado de cazar, especialmente en la calle lateral. Ha sido un midgame horrible de Mad Lions, que estaba incluso por delante antes de esa situación, y sé que ha remontado la partida en 2-3 jugadas, Terra. Que muy malas sensaciones, la verdad, las de Mad Lions, no solo por este partido, sino por el resto. Y por nuestra parte, poco más prácticamente, porque la jornada de hoy ha quedado tal que así, Terra. Ha ganado Axel el primer partido contra Astralis, lo cual hace que Astralis esté precisamente metido en este lío ahora. G2 le ha ganado a Koi, por eso Koi está metido en este lío ahora. Fnatic le ha ganado a Heretics y solo llevan una derrota en toda la temporada, así que veremos también, porque están ahí peleando por la primera posición, mínimo van a ser segundos. Sí. BDS le gana a Vitality en una partida que, si no habéis visto, tenía prácticamente ganado a Vitality y no pueden entrar a los mejores de tres después de este resultado. Y ahora con la victoria de SK, pues tenemos el cuádruple empate del que hablábamos. La clasificación queda tal que así, con los cuatro equipos empatados a tres, del sexto al noveno, solo uno de esos cuatro dirá adiós a la temporada mañana. Vitality ya está fuera, no puede llegar. Exfil y Mad Lions, tranquilos, con cuatro victorias en la posición acomodada de la clasificación. Heretics, cómodo también. Es verdad que no quieres que te empaten ni Mad Lions ni Exfil, así que el objetivo es ser tercero, pero a G2 y Fnatic no llegas. No, a G2 y Fnatic no llegas, pero estás un poco más tranquilo de todas maneras. Vamos a ver la partida de mañana. Por cierto, el horario, chicos, que ya lo hemos repasado un poquito así a pinceladas, pero Vitality contra Excel, donde lo único que está en juego es el posicionamiento de Excel. Bueno. Esto para el sorteo puede afectar, pero es verdad que es de los menos dramáticos del día, porque Vitality está fuera y Excel está dentro, pase lo que pase. A partida ya es si Excel puede pelear por ser cuarto, ser tercero, dependiendo de quién pierda, etcétera, etcétera. Mad Lions se enfrenta a BDS a las 7 de la tarde, donde BDS juega por su vida, mientras que Mad Lions va a buscar posicionamiento y asegurar estar en la parte de arriba de la clasificación. Koi Astralis a las 8, ese es el partido goloso del día, ese es el partido del morbo, porque el que pierda está casi, casi seguro fuera. Y más según cómo han acabado hoy la cosa en cuanto a empates directos. Especialmente para Koi, que recordemos que contra BDS perdió y contra SK Gaming perdió. Con lo cual, en ese encaje, en esos empates, están muy, muy perjudicados. Obligatorio prácticamente ganar, aunque habrá alguna posibilidad por ahí que igual se me escapa, donde pueda haber carambola. Heretics contra G2 a las 9, partido importante para ver si Fnatic puede o no puede ser campeón de fase regular. Y SK contra Fnatic a las 10 de la noche, donde de nuevo SK juega por su vida, Fnatic por buscar el top 1, pero solo será posible si G2 pierde la partida anterior. Pues ahora sí, todo dicho por nuestra parte, chicos, poco más que comentar. La verdad es que ha sido una jornada muy interesante, la de mañana va a ser espectacular, así que os esperamos aquí mañana a partir de las 6 de la tarde, como siempre, y el martes también con más Superliga. Muy buenas noches, chicos, y nos vemos mañana. Chao.